Hola amigos, ¿cómo están? Pues bueno amigos, esta es la segunda misión que se llama recuperación del nuevo DLC San Andreas Mercenarios, amigo. Y como podrán ver, está un poquito difícil jugarlos en solitario, ya que te pide muchas cosas que tienes que hacer mínimo entre dos personas, amigo. Así como lo van a ver en el pequeño video, al igual que los que no lo han jugado, pues acá les voy a dejar un tip, porque les va a llevar un poco de tiempo en encontrar estos tres objetos que se encuentran, dos debajo del agua y uno dentro de la presa donde está cerca unas instalaciones, amigo. Como podrán ver, vamos a bajar por la primera mercancía y les voy a mostrar dónde se ubica, porque si les dejaba el video completamente, pues me iba a demorar mucho tiempo. De hecho, acá pues se unió una persona, pues dizque para ayudarme. Al igual que les quiero comentar de que el tío Rockstar ha metido en los cañones la visión térmica, amigos. Ya no puedes buguearte y ponerla. Ahorita sí, ya la trae integrada a las torretas, amigos. Ahí está, como podrán ver acá, pues me aventé del Avenger y no pude aterrizar bien. Pero ni modos, como tenía doble vida, pues acá en este lugar se encuentra, ahí está, la primera mercancía. Y ahorita les voy a mostrar dónde se encuentra la segunda, amigos, ya que me llevó un poco de tiempo al salir, porque vean cómo me estaban rafallando mientras mi amigo estaba dentro del Avenger. Al igual que te voy a dar otro tip de que compres el thruster que te trae el Avenger, ya que si no, si se te queda en el piloto activado y está ya hasta arriba, pues no lo vas a poder alcanzar. Pero la ventaja que tiene es que puedes devolverlo y volver a solicitarlo, amigo. Pues como podrán ver, ya llegamos a la segunda ubicación y acá se encuentra el segundo. Al momento que tú te tires de este lado, pues en el mero abajo vas a caer exactamente pues donde está la segunda mercancía perdida. La tercera mercancía, de hecho, me llevó un poco más de tiempo en buscarla, porque yo pensé que estaba dentro de la presa y no, amigos. Resulta que estaba dentro de las instalaciones de la presa. Bueno, donde está el caminito donde divide la presa, pues allá se encontraba esta mercancía oculta, amigos. Ahí está, vean, ya llegamos a la presa y vean dónde están cayendo los misiles. Pues allá en ese mismo sitio es donde vamos a entrar a buscarla. Esto se los dejo porque el día de mañana va a actualizar el juego. Y no dudo, escúchenlo bien, no dudo que el tío Rockstar vaya a poner las actividades al triple de RP y de dinero, amigos. Ustedes lo van a ver, ya que como siempre hace la actualización semanal, no tuvo nada que ver con el estreno del DLC. Acá pues debe salir hasta un vehículo nuevo, pero vamos a esperar en la madrugada a ver qué pasa. Como pudieron ver, ya les mostré dónde queda el tercer objeto. Y ahorita lo que queda por hacer, amigos, es entregar estos tres objetos en las instalaciones pues de los San Andreas, amigos. Así como podrán ver en la parte amarilla, dice de la guarida de LSA. Y acá van a ver, amigos, cuánto nos va a dar por hacer esta misión, ya sea que lo hagas solo o con un amigo. Pues te va a dar 2261 de RP y como 20.000 de dinero, amigos. Pues bueno, amigos, nos vemos en el próximo video.